Buenos días a, a todos y a todas. Cuando hay problemas políticos, los demócratas tienen que asumir que hay que ensanchar la democracia y que no hay que restringir la democracia. Cuando hay problemas políticos, es fundamental entender que los demócratas debemos apostar por dar la palabra a la ciudadanía y no por restringir la democracia y los derechos asociados a la democracia. Pensamos que la situación de conflicto que hay entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat requiere diálogo y requiere soluciones políticas democráticas para afrontar ese conflicto político. Los acontecimientos de las últimas semanas nos parecen preocupantes. Hemos visto la prohibición de actos y de reuniones políticas. Hemos visto la entrada de las fuerzas de seguridad en imprentas y en medios de comunicación. Hemos visto el secuestro de revistas y la prohibición de campañas políticas. Nos parece que esta situación amenaza la convivencia democrática y pone en cuestión las bases constitutivas de la democracia, llevando a Cataluña y a España a una situación de excepcionalidad. Y queremos decirlo muy claro, frente a la excepcionalidad, nosotros, Unidos Podemos, en Común Podemos, en Marea, apostamos por la democracia. Pensamos que afrontar la situación política que hay en Cataluña y en España en estos momentos implica apostar por el diálogo, apostar por el respeto de todas las ideas y de todas las identidades y apostar por soluciones políticas a los problemas políticos. Queremos decir claramente que hay que defender la democracia frente al Partido Popular, un partido corrupto que está secuestrando las instituciones y que nos está llevando a una situación de excepcionalidad que nos parece un peligro para nuestra democracia. En esta situación pensamos que hay que hacer algo, que hay que... Que hay que dar un paso. El Grupo Confederal Unidos Podemos en Común Poder en Marea propone al conjunto de fuerzas políticas comprometidas con la democracia y con la defensa de los derechos civiles, que cuenten con representación en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento Europeo o en las diferentes cámaras territoriales de las comunidades autónomas y en el Parlamento Europeo, así como a los alcaldes y alcaldesas de poblaciones de más de 50.000 habitantes, les proponemos reunirnos en una asamblea extraordinaria para reivindicar el diálogo, la convivencia y la libertad de expresión frente a una situación política que consideramos alarmante. Nos parece muy importante hacer visible que hay centenares de cargos públicos de diferentes formaciones políticas que son representantes de la soberanía popular, que están comprometidos con el diálogo, con la resolución de los conflictos, con la libertad de expresión y con la democracia. Pensamos que esta asamblea de parlamentarios y alcaldes por la libertad, la fraternidad y la convivencia podría dirigir al Gobierno un manifiesto. Un manifiesto que le emplazara a dialogar con la Generalitat para buscar soluciones políticas democráticas al conflicto de Cataluña que permitan que todos los catalanes y las catalanas puedan convocar un referéndum pactado, acordado con el Estado, para decidir su futuro y que al mismo tiempo esta Asamblea, a través de un manifiesto, pueda emplazar al Gobierno a que cese la política de excepcionalidad que está amenazando las libertades fundamentales en Cataluña y en España. Pensamos que sería muy positivo un encuentro de cargos públicos de diferentes formaciones políticas, catalanes y del resto del Estado, partidarios y contrarios a la independencia de Cataluña, los que consideren el 1 de octubre un referéndum y los que lo consideremos una movilización política legítima, los que están dispuestos a participar y los que no, pero entendiendo todos que estamos comprometidos con la necesidad de diálogo y con una solución política, así como con la defensa de los derechos civiles y de la libertad de expresión. Debo decirles que las últimas 48 horas, Xavi domenech de Los Comunes y yo hemos conversado con dirigentes políticos de diferentes organizaciones y esperamos que, que estas organizaciones a lo largo de hoy y de, y de mañana puedan responder positivamente a, a este llamamiento que les hacemos. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.